Este domingo al mediodía encontraron el cuerpo de un hombre calcinado muy cerca del río Torres. El hallazgo se reportó específicamente en Avenida 9, calle 6, cerca del Museo de los Niños. Al parecer, una persona que pasaba por el sitio observó el cadáver y dio aviso a las autoridades. Las autoridades judiciales investigan el hallazgo de un cuerpo calcinado en el río Torres, en Avenida 9 y calle 6, en el centro de San José. Este domingo al mediodía ingresó la alerta. Una persona que pasaba por el lugar observó el cuerpo y llamó a la policía. Propiamente en San José, Distrito Merced, en los alrededores del Museo del Niño, al margen del río Torres, aparece el cuerpo dentro del río, un cuerpo de un hombre de edad mediana mayor, con ya varios días de muerto, ya en estado avanzado de descomposición. Ya se le informó al OIJ, vamos a averiguar qué es. Es una zona frecuentada por indigentes. En el organismo de investigación judicial detallaron que el cuerpo estaba dentro de una llanta. Además, tenía las manos atadas y al parecer a la víctima le amputaron una pierna. El cadáver lo encontraron en avanzado estado de descomposición y se desconoce si se trata de un hombre o una mujer. La escena la custodiaron los oficiales de Fuerza Pública, mientras que los agentes del OIJ se hicieron cargo de trasladar el cadáver a la morgue. En Fuerza Pública detallaron que esta zona es muy visitada por habitantes de la calle y con frecuencia se atienden este tipo de incidentes. Ya se han encontrado varios cuerpos. Hay que entender que mucha persona adicta y terminan falleciendo por muertes naturales o en el río, o incluso también se han dado casos de pleitos entre ellos, que alguno tal vez golpea a otro con una piedra o con un puñal. Pero como les digo, como es una zona de gran afluencia y de tránsito de indigentes, es frecuente eso en ese sector de San José. Ahora las autoridades tendrán que esperar el resultado de la autopsia para establecer con mayor exactitud la causa de muerte de esta persona. Además, tendrán que realizar las respectivas pruebas de ADN para determinar su identidad. Asimismo, las pesquisas continuarán en curso para esclarecer qué fue lo que ocurrió y el móvil del crimen. Le informó Mónica Matarrita, Noticias Telediario.